Presente. Presente. Preciado Prado. Norberto Venegas. No. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a checar el orden del día. Si está de acuerdo, lo aprobamos. Por orden de los, ¿no? Muchas gracias, bienvenidos. Y quiero pedirles, yo sé que el punto va a estar hasta el final, pero tengo ahí a la persona esperando. No sé si les parece que toque el avance puntual. Sí, sí. Para no mantenerlos ahí. Miren, este es en relación al asunto del premio que se encuentra ubicado en la calle Paseo del Río, de la Zaragoza y Santo Romo. Ah, la esquinita. Aquella esquina de allá abajo que está, que en algún momento se afectó y que nosotros, habiéndolo visto en esta comisión, acordamos que pues no teníamos antecedentes. No había nada por escrito que nos dijera que sí realmente hubo una afectación o un reconocimiento de esa afectación, porque la afectación sí la hubo, ¿no? Pero un reconocimiento de la afectación. Entonces, platicando en sindicatura del asunto, el señor interesado en que le reconozcamos esto, Humberto Velázquez Pérez, nos dice que si le dábamos la oportunidad de venir a la comisión a explicar. Junto con él me pidió la oportunidad de explicar el licenciado Nacho de sindicatura, con el argumento de que él es de su conocimiento el momento en el que se afectó al señor Humberto. Entonces me dijo, si gustas, yo me presento a la comisión y yo les explico. Dice, ciertamente no hay nada por escrito, sin embargo yo conozco los antecedentes. Entonces, si lo tienen a bien, sí. Entonces, si lo tienen a bien, pues yo los paso a los dos y que nos platiquen acerca del asunto. Lo siento que haya sido, pero un pecado. Y tengo otra de yo no tengo recuerdo. Yo, separa el aire. Te voy a escuchar. Bien, ¿les parece si escuchamos? Y ya, igual no vamos a tomar una determinación. No, pero nada más. Pero escuchar la versión vía Nacho, vía Humberto. Gracias. Si no hay nada, no lo queremos estar. Quienes nos podrán contar a detalle qué fue lo que sucedió. Nosotros hemos visto este asunto varias veces. La última ocasión en que vimos esta solicitud, la comisión definimos que pues no teníamos la información suficiente, que no había por escrito un reconocimiento de cada afectación. Entonces yo les explicaba que tú, licenciado, tenías conocimiento del asunto y que estabas dispuesto a presentarnos aquí algo de los hechos. No, yo primero, o usted primero, como me diga usted. La verdad es que en 1991 compré el terreno y había una casa
que ahí viví como 3 meses en esa casa. Tenía luz, agua, todos los servicios. Pero yo trabajaba en el INIFAP, me cambiaron de aquí, me fui a Guadalajara. Entonces, yo no venía constantemente para acá. Y en una ocasión que yo vine así como en el 97, y encontré destruida la casa, que había pasado el máquina. Y así quedó. ¿Me la permites? Sí. Gracias. Así quedó esa casa. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hicieron la ampliación del río Tepa. Bueno, de ahí yo estuve pagando el pedial hasta el 2004. Y después yo fui ahí a la pedial y yo dije, yo no voy a seguir pagando porque no tengo nada, ya se subieron a casa. Entonces, otra vez lo dejé porque me cambiaron a nuestra frente, ya que hay muchos cambios ahí en el gobierno, y me fui a Nayarit. Entonces, lo dejé esto sin seguirle dando seguimiento. Y ya cuando vine de San María, ya vi hecho un jardín. Entonces, esa es la razón que me trae aquí, que quiero pues que se me dé, que se me pague eso. Yo no estoy cobrando más de lo que sea de acuerdo a la ley, porque siempre yo tengo un abuso, porque nunca me avisaron. En el trabajo tenían todos mis datos para que de ahí me hubieran hablado, me hubieran dicho, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Pero lo hicieron así nada más que en agua van. Entonces, lo que quiero es que me paguen ese daño. Porque es nada más. No tengo más. Es una. Ahora sí que es una reliquia de una compra que yo hice aquí, porque yo me quería establecer aquí el tema. Y me voy a comprar esa casa. Cuando yo lo compré, me hubiera dicho, vamos a hacer una persona, no lo compro. No hago el trámite de compra. Y que todo estaba bien y el catazo y todo. Hasta las escrituras y todo quedó bien, así que no, cuando tengo oportunidad ya de tener dinero para vivir en la casa, ¿sí? Pero ya cuando yo vine, me pregunto que me dejó bien. ¿Qué superficie de terreno para la casa? Son 66 metros cuadrados. ¿Que la superficie fue afectado algo o? De todo. No, me refiero a que le hicieron más chiquito el lote, la superficie del terreno. Sí, pues sí lo hicieron cuando hicieron esto. Pero cuando ampliaron el río, pues hicieron más chiquito. Bueno, después cuando vine la segunda vez, ya me encontré que habían hecho un parquecito. ¿Cuánto más o menos fue afectada la superficie que abarca la escritura? La escritura fue toda. Como comentaban, cuando se hizo el proyecto de las calles agrarias, yo ya colaboraba aquí en el gobierno municipal, también Susi. Pues nada más Susi no andaba en campo, ella estaba aquí. ¿Nada más sentada ya? Bueno, estoy floja. Yo cuando empecé a trabajar, de hecho me pidieron que apoyaran ese proyecto de las calles agrarias, cuando se necesitan las calles, no sé río. Las calles agrarias. Sí, entonces me tocó a mí estar trabajando, ir a campo, tratar de negociar con la gente que tenía, con algunos que tenían viviendas, para poder hacer un tema de las calles. En algunos casos donde no se pudo negociar o no había posibilidad, pues obviamente se hizo como se hacía anteriormente la autoridad.
O sea, normalmente la autoridad, cuando era el proyecto, llegabas, probabas y luego discutías. O sea, sí es el tema. Obviamente eso ha cambiado radicalmente a partir del gobierno reciente. ¿En 90 y qué fue eso? Eso fue en el 97, 96, 97, cuando fue el proyecto de las calles laterales. Fue justamente cuando yo empecé a trabajar aquí y estuve en esa parte de ese proyecto. Y hubo casos como el del señor que tenía terrenos prácticamente pegados al río. Sin embargo, por una cosa u otra, para mí no para mal, tanto él como otras personas que están casi sobre el río en la parte de acá, de Mato, para acá, Mato Guerra, pues tienen estructuras públicas prestadas. Ese es un tema que vuelve a ver. Así están, o sea, no sé por qué, pero así están. Porque están acá en esta zona, están sobre el río las casas. Ahí no tiene la escritura por eso. Escritura pública registrada. Entonces, bueno, este tema, hasta ya no llegó, no llegaron. Bueno, se estuvo trabajando en ese proyecto, con quien se pudo, se negoció, se pudo hacer. Y cuando donde no se pudo, pues obviamente, como en el caso del señor, siempre llanamente llegó y se tumbó una parte de su casa, quedó un recuerdo, que es lo que se ve aquí en la fotografía, que pasó mucho tiempo ese pequeño espacio. Aquí la zona en aquel tiempo todavía estaba muy deprimida. A partir de la administración de Cecilia, que se renovó la calle y se han tomado algunas fincas, ya no está tan regularcita, no está muy, muy bien, pero está mucho mejor que antes. Entonces la zona era una zona aún de vagos, de chorros, de delincuentes en esa parte. Entonces lo que quedó ahí, lo que quedó el bañito, el cuartito, pues obviamente era una zona, un problema grave de que todos los vagos sabían que no tenían dónde esconderse, pues se metían a ese cuartito. Y entonces se decidió finalmente pues tumbar todo. Porque lo poquito que le quedó, que quedó ahí en pie, pues se tumbó y ya si ustedes bajan aquí por la calle, van a ver que en esa zona, pues ya no hay quien haga. Entonces está como una especie. Pues no sé si sea parquecito porque pues es extremadamente pequeñito, ¿verdad? Si tienes un paleto nada más, eso está ahí como estacionamiento para la gente que ahí viene, entre ellos en el coche, lo que está hizo una casita, entonces ahí es como su estacionamiento. Y entonces bueno, el tema es que el señor sí, cuando vino en aquellos años, pues sí compareció, inclusive lo demandó, pero el tema es que, digamos que el comportamiento de la autoridad que teníamos antes, que con Cristina ahora está diferente, antes la idea era no pagar, o sea, era obviamente no pagar en ningún caso. Y cuando el señor lo demandó, a él me tocó contestar la demanda, y aunque yo sé que lo que su reclamo era justo, le digo que se va a ver, o sea, aunque con todo el tema de que esté sobre el crítico, pero cuando yo tuve que contestar esa demanda, yo contesté, al más puro estilo de abogado consejero, diciendo que era, que no es cierto, que no es consejero, que no, que además en caso del río, hice lo que se llama correr como la demanda a la CNA, diciendo que por el tema, bueno, hice todo lo que podía hacer para tratar de no pagarlo, ¿verdad? Como de hecho, digo, porque ese era el comportamiento que se tenía de repente. En veces, cuando había un asunto, normalmente antes no se negociaba, sino que se agandallaba y en veces en lugar de reconocer, pues, en parte porque no había muchos recursos. Toda esa administración, la 97 fue la última, de muy pocos recursos. A partir del 98, como que cambió un poquito el tema y empezó a llegar más dinero al municipio, ¿no? Se estaba implementando, inclusive ya tiene forma de responder a tus obligaciones de manera, digamos, más correcta y más decente. Pero en aquel tiempo, pues a mucha gente que te hace un reclamo, pues obviamente nunca reconocías y nunca te has pagado. Entonces, ese es el tema, pero pues, el asunto del señor sí demandó. Supongo yo que su demanda no le prosperó, para ser totalmente honestos. No lo hubiera abandonado, no sé qué pasaría, porque los asuntos ahí obviamente luego se llevan siglos, o sea, se llevan por distancia, porque como les decía, yo corrí traslado a traseros, a CNA y a no sé cuántas cosas, mucho rollo. Pero digo, como reitero, o sea, el tema de pues, el proyecto de las leyes laterales y el tema de su propiedad, pues ahí tienes, bien o mal, pues tienes escrituras registradas como recientes. ¿Qué terreno está ahí? La escritura original era 64 metros cuadrados. 67 metros cuadrados. El terreno que existe ahí, en teoría, sigue siendo bien. ¿Y son los 67? No. ¿Cuánto es? Esa es la pregunta. ¿Cuánto será? ¿Cuántos metros de ese espacio? Entonces, sí, si está afectado, o sea, quedaba como no, 20 metros. ¿Afectado por camino? Por la calle de 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 la calle
rojo en la lateral. Y una parte afectada es una perra. Sí, esa es la que se echa. No sé realmente cuánto de cosas hay eso, pero están 20, 30 metros sin salta, pero bueno, sí, creo que quedó. Lo que está ahí, digamos que históricamente sigue siendo de una parte de la calle de también, o sea, de alguna manera, porque nunca se va a pagar, lógicamente, nunca se va a los otros. Ni lo va a no, ni está pagado. Sigue siendo, tiene sus documentos todavía de propiedad de ese espacio que es el. La queda, y la parte de calle, que, la calle que, se, que creo que se tumbó cuando se hizo la calle de la otra parte. ¿Qué estilacho de esas administraciones de la esa más. Esa más. De hecho, esos actos así de manotazo que entraron. Pues seamos honestos, antes en todos los lugares no es como hoy, la gente que se pide que se los indemnices si somos estrellas dicen que no, se les paga hasta lo que quieren y demás, pues saco una vez. Es más tarde, ¿no? No era así. Sí, no estoy de acuerdo. No era así en ningún gobierno. Y en parte porque no era nada, y en parte porque antes la gente sí tenía una imagen de autoridad totalmente diferente a lo que antes. Pero bueno, para lo que. ¿Qué es lo que quieres? Digo, que se repare los daños, ¿no? Lógicamente, digo, pues, como yo decía, no te lo que es reciclarte su terreno que abarca ese pedazo que queda ahí, lo que queda y la parte que te cae también. Porque ese terreno ya está servible para construcción, ya no tiene permiso de construcción. No, y ahora lo que queda, pues, obviamente, no sé, puede ser 20 metros. Sí, por eso ya no es viable la construcción. Como gastan los. Que desde luego lo de la finca. Hacer un levantamiento para ver cuánto. Lo de la finca es muy complicado. Lo que queda, de hecho, lo que tienes que hacer es digo, si se le va a pagar, supongo que va a hacer todo. O sea, no le convendría quedarse con esos metros porque no tiene otra función. No, ya no puede que la quede ya. O sea, no sería. Digo, no sería. No tendría sentido que creería que debería quedarse ahí porque no la cosa. Usted pide. Sí, no una permuta en otro terreno. No, porque pues yo también tengo una casa, yo vivo en San Francisco de Zúñiga y compré una casa de fraccionamiento. Y si a mí me pagan eso en el efectivo, yo también hago una manutención en mi casa. Porque aquí ya me planteo un directo venir y para construcción, para que yo pueda construir aquí, está difícil. Porque si bien como menciona el licenciado, pues la verdad es que hemos sido generosos, hemos sacado muchos asuntos de este tipo, sin embargo, pues para que fuera reconocimiento en ir a llevar lo que cuesta su terreno, pues no sería sencillo, aparte de que no contamos con el monto, a lo mejor tendríamos que revisar si pudiera proceder o no. Y incluso en el caso de una permuta, pues tampoco contamos con una cantidad de terrenos. Si yo le diga que le damos aquí, le damos allá, le damos acá. Entonces habría que revisar. Lo que nos importaba pues en este momento era atender la petición de usted de venir a presentarse aquí en la comisión. Sindicatura, yo cuento aquí con un oficio de sindicatura donde me está solicitando pues que le tomemos la atención a usted de venir a presentarse aquí y donde nos indica que ha hecho el licenciado Nacho era de su conocimiento este asunto y que escucháramos la exposición para poder ver nosotros cómo procedemos. Entonces igual ya haríamos nosotros una valoración, un análisis de qué procede con esto, ¿no? Pero si nos interesaba pues atenderlo y escuchar cómo están las cosas, porque sí contamos con una documentación no tan específica y tampoco con un reconocimiento pues por parte de las autoridades en su momento que dijeran sí estamos afectados, sí lo afectamos y sí se lo vamos a pagar. Entonces pues era importante pues tener tanto su versión como la del licenciado que conoce el asunto desde el momento en el que se explica de inicio. Así es. Bien, pues ya le diremos cómo procedemos, en este momento no vamos a determinar, pero el asunto ya lo traemos y lo vamos a estar
por ejemplo. Ya lo hemos revisado varias veces, pero esto nos da un gran avance nosotros para ver cómo procedemos. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, no quiero preguntar si ya tendrá un avalúo. No, no tiene que ser un avalúo. Para más o menos saber qué es lo que piensa que se le quede de la ayuntamiento. Bueno, yo no tengo avalúo. Tengo el avalúo que me dieron de cuando hice la junta. No, se te ve con el avalúo. Pero ahorita, ya después de que pasó todo eso, nunca se quedaba. Yo le preguntaba simplemente por curiosidad, como cuántos, cómo pueden estimar que sea como justo de que se indemnizara simplemente por una referencia, no porque ya pues, sí, claro. Pero si quiere comentarlo para que tengan una idea de alguna manera sí. También de cuántos millones hablamos. ¿Qué yo? ¿De qué lado estás? Yo diría unos 300 mil pesos por la casa y por el terreno. Que la casa en realidad es las condiciones muy de problema. Yo viví ahí 3 meses y me sentí que si vi yo goteras y todo, pero sí tenía baño, cocina, todo. Porque por lo que vemos en las imágenes, pues usted era una casa de adobe, no, no era de adobe, era de ladrillo, pero pintaron de blanco. Teníamos agua, luz, pero esa toma se canceló. Sí, también se canceló. ¿Pero ya desde cuándo se debe? Tengo yo la última que pagué es el 2004. Sí, de hecho ya no existía. De hecho, Catastro nos pasó una tabla con el adeudo. Sí. Que son, ¿cuánto tenemos? 3.000 euros. Sí, porque ya no pagué, el macho hice un disco por catastro y alargo, pero que ya no se lo vamos a quedar como estaba. Y después es una foto de eso, de que ya no era conveniente vivir ahí. Pues, yo tengo una pregunta. Es posible vivir ahí. No, yo tengo una pregunta. Desde que le hicieron la calle ahí lateral, que fue la que le hizo el terreno, ¿por qué hasta ahorita viene a querer recuperar eso que perdió desde entonces? La verdad es que... ¿Por qué hasta ahorita? Nomás es una pregunta. Yo trabajaba en el INIFAP y de ahí me cambiaron aquí. Yo vine de Tuxtla Gutiérrez, yo soy de Tuxtla Gutiérrez, y me mandaron aquí a Zapatitlán. Y después empezamos a Guadalajara y después empecé a viajar en varias partes de la República. Y y entonces no me daba tiempo ya de seguir eso. Porque me dije el licenciado, no te va a pasar nada. Si algo que te hicieron, ya te hicieron, pero como tienes todos los documentos, y cuando tengas tiempo, tienes oportunidad, estoy pensionado, cuando tengas oportunidad, por eso lo estoy moviendo ahorita. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno, pues les agradecemos. Estaremos en contacto, yo creo que a través de Sindicatura les estarán informando cómo vamos a seguir en nuestra situación. Te agradecemos mucho que haya venido. Al contrario, también te agradecemos. ¿Cómo se llama, señor? Humberto de las Aspres. Sí, Luis. Sí. Yo creo que eso es de hacer de patrimonio y sindicatura. No tiene nada que ver con lo que conocí. Entonces lo tomamos. Sí. ¿Y tiene que ver con hacer un juicio político de Pinche Nacho? ¿Dónde va? Mira, es que es verdad. No se imagina cómo era Nacho. Como lo, o sea, la segunda administración de Chacho se caracterizó por tener, por ejecutar actos de autoridad, de manotazos y de abrir la mano a los políticos del gobierno. Yo sí le creo que la ley es una de esas chingaderas. No es que el dueño no vive aquí, tiene tanto sola. Sí le creo, pero eso no justifica que tengamos que
instituciones. 5 mil pesos el metro. Aquí van instituciones jurídicas. Aquí van instituciones jurídicas. La carga de la prueba recae en el interesado. O sea, él no ha probado de manera presente que nosotros tomamos la casa. La casa se lo quedó sola. Sin embargo, sí hay una afectación en las calles, porque las calles aquí están. Eso no sabíamos. Eso no sabíamos. Creíamos que el terreno estaba completo. Exacto, así es. Si hay una afectación, que sí tenías que pagarle todo el terreno, sí, porque lo que queda sigue siendo de él, ya no puede construir, está inutilizado. No, pero sí. Sí, lo de la casa no, ¿eh? A monto de la casa no, yo no pagaría ni un solo centavo de la casa. Pero sí coincido. Yo me acuerdo de hacer las citas de la calle. ¿Eso es muy importante? ¿Las citas de la casa? Sí, a lo mejor de la casa, como de la toallita. La toallita, la toallita del otro lado. No, pero pasaba ahí la vereda de la toallita. Pasaba la toallita. Yo creo que es de paso, ¿no? Que se turne a la hacienda y que se indicaría de decidimiento. Porque ahí hay que acreditar mucho de lo que se dice. Sí. Y obras públicas no tienen nada que ver si no, 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 que se duerme. Nosotros otorgamos sagas en mi patrimonio. A ver, recuérdame el caso del señor King. Ah, mira. Ya está. Te paso el número. Llegas a los 64 metros. Tendrías que evaluarlo. A 4.000 metros que más. 4.500 metros. Dile 300.000 pesos. A 4.000 por 64, a ver si estamos 4.000 metros. Y a mí, que obviamente por parte de nosotros. Y otro terreno de nombre. Pero este estaba dos. No, no, pero de la casa no vale eso. La verdad, la casa no vale. 4.500. Mira, aparte de la seguridad, mira, 297.000 pesos. 297.000 pesos. ¿Alguien? ¿Alguien le dijo? Está muy cercano a lo que pidió. Sí, no, pues no, yo saqué la cuenta. O sea, 300. No, no vale eso. Pero y aparte, la superficie del norte no te da como para venderlo como un profesor de Chihuahua, no, no, es un comercial. Tiene su limitancia, el hecho de que sea un cuadrito, pues ya sabes, ¿para qué me vas a abrir? Eso hace variar el valor. Sí, pero tendrías que sí indemnizar los 64, si fuera, el lote completo antes de la afectación de la calle. Sí. Pero... y ya eso que le queda al municipio, otro recovequito inservible, pero no más. Entonces, ¿tú, se turba el catrullo? No se diga más de tan interesante su muy bien. Más de la tarde. ¿Qué cosa de la chica? No, no, que ahorita se paga el nombre. Esa administración se caracterizó por mucho. Acuérdate cuando prohibieron la entrada a los periodistas a la presidencia. No, pero. Como policía. Y alentaba a su madre, Gustavo González Codina, te llevaba así por de tu chingada madre. ¿Ayúdese? Por parte del jefe de Ramón Pendientes, donde nos está solicitando cosas. Sí, muchas cosas. Nos está solicitando un recurso de 13.340 pesos para suministro de 46 pancartas informativas para ser colocadas en la obra ejecutada con recursos del FIAS 2016. Es una reprogramación, es una reprogramación y transferencia de ese monto. Cuenta con un oficio por parte de la licenciada Gloria Judith Rojas Maldonado, de la Secretaría de Jalisco, donde está pidiendo al presidente municipal que coloque esas pancartas. Dice que es un ¿qué responsabilidad de los gobiernos locales? Dice, cuando se trate de obras de mejoramiento de vivienda, los gobiernos locales deberán colocar una etiqueta en un lugar visible que señale al menos lo siguiente: esta vivienda fue mejorada por recursos del FIAS. Ah, mira, pues esas son unas pancartas. De FIAS, perdón.
del país. País. Entonces, pues nos está pidiendo esa transferencia, es una reprogramación de 13.340, son 46 pancartas, nos están mandando una cotización de 250 pesos por pancarta, sin embargo, no corresponde al monto, o sea, es un poquito más el monto. Nos están solicitando que sea más grande el monto porque se van a seguir utilizando nuestras pancartas. Pero es de parte del 3%, es de la cuenta del 3% que tiene el banco del 3 para equipamiento. Para equipamiento, efectivamente. ¿Y ahí qué tomaría? De ese fondo. De la 106.3%. De los gastos indirectos. Compañeros, adelante un poco. Claro, ¿están de acuerdo en que? Adelante, caminante. Adelante. Bien, muchas gracias. Ahora con el siguiente asunto, que es el punto número 5. El mismo jefe, de la misma dependencia. De la misma partida del 3%, nos está pidiendo igual reprogramación y transferencia de las siguientes cantidades: 25.180.94 pesos para adquisición de mobiliario para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 24.800 pesos para adquisición de un equipo de cómputo para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 560 pesos para la adquisición de eliminador de corriente para HP, voltaje 19 voltios, 4.74 puntos genérico para la Dirección de Desarrollo de Obras Públicas, dando un monto total de 50.540.94 pesos. Entonces es igual, como lo mencionaba el señor Alejandro, las dos se facultan con una adquisición para las obras de las separadoras como presas. No, yo digo que sí. No está, o sea, en la solicitud no dice. A ver, yo digo que sí porque ¿cómo compra él? O sea, lo que estamos aprobando aquí es crear la partida y el reclamo. Y eso la pero digo yo que sí, el comité de adquisiciones es el que creo que está apuntado para comprar. Bueno, yo creo que está haciendo la reprogramación en base a lo que ellos más o menos que cueste, después pasarlo. Sí, sí, yo se lo entiendo. Sí, sí, es fácil. Se tiene que hacer este punto para no volver a hacer. Sí, claro. Sí, adelante. Sí, limitados conocidos. Sí, ¿tú estás de acuerdo? Además, que se le anexe un punto tercero, cuarto, quinto, según el que siga, donde se faculta el comité de adquisiciones para llevar a cabo la compra respectiva. ¿Lo puedes poner ahí en el acuerdo? Sí, sí, por favor. Gracias. Bien, el siguiente punto es en relación. Es una solicitud por parte del arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar acerca del fraccionamiento Real Colonias, propiedad de la ciudadana masculina Lozano Díaz, ubicado en la avenida Manuel Ávila Camacho, al poniente de esta ciudad. Solicita escriturar a favor del ayuntamiento, área de sesión para destinos y vialidades. El monto de las superficies son 10.202.34 metros cuadrados, que se van a distribuir en 5.802.994 correspondiente a vialidades primarias denominadas Avenida Manuel Ávila Camacho y 737 puntos debe de ser punto 1, pero bueno, punto 0.97 metros cuadrados y circuito de Fray González Luna 5.065.897 metros cuadrados. El acuerdo del artículo A dice que se reconoce las realidades primarias como áreas de sesión y finalmente una superficie de 4.399.348 metros cuadrados para espacios verdes, abiertos y recreativos y un área de sesión de vialidades de 17.696.078 metros cuadrados. No sé si queda claro el asunto, es una afectación. Es el de las calles de Capricorn, cercanos. Por ser lo que como que. Manuela que la cama. No creo que le haya puesto sus nombres. Más bien le puso Santa María de Guadalupe. El Rosario de Guadalupe. Nueva Vizcaya. Nueva Galicia.
existían. Hombres sin letra españoles. Claro, hombres sin letra españoles. Nueva Extremadura. Extremadura. Un monolito. Santo Domingo. Así es. San Gil. Entonces, ¿sí procede su solicitud o no? Sí. ¿Ya está explicado por la operación pública? Por la captura de transmisión, de hecho. Está ah, es que se la López Mateos hacia allá. Digo, hacia allá. Hacia el Club Industrial. No hacia acá. Yo me estaba confundiendo con el que está hacia acá, hacia el Renacimiento. No, es hacia el otro lado, hacia Hacienda Popote. Vale. Sí, está revisado por la captura de planeación, de hecho contamos con un inventario de ellos, que son quienes nos señalan las superficies de afectación, que reconoceríamos por la decisión, y las de vialidades y áreas verdes. Muy bien, el punto número 7 es el mismo solicitante. Pero en esta ocasión es en favor de Residencial Apuesta, en su segunda sección, ubicada al oeste de esta ciudad. Los propietarios son la familia Torres Gómez y nos está pidiendo también la escrituración en favor del ayuntamiento de áreas de cesión, que corresponde a 14.100.323 metros cuadrados y vialidades de 26.533.923 metros cuadrados. Esta no tiene descuento. Exactamente, no estamos reconociendo ninguna habitación ni nada, es estampa. Y aquí está el. En la guayabera. ¿Qué quieres decir? Yo creo que ya me sorprendió. Ya ves cómo son los jardines con ganas. Por eso no tomo maestrías de nada de eso, porque me pongo aquí. ¿Sabes cómo? Desarrollado. No, vas a ser como desarrollador del fraccionamiento, ¿no? Sí. Porque él el otro día platicábamos que generalmente nos están dando áreas de sesión, y de hecho hemos comentado aquí que casi siempre las áreas de sesión de los ayuntamientos están peor, lo que no sirve. Entonces, nada más, y lo voy a exponer aquí, si están de acuerdo en que remita el oficio al jefe de planeación, que nos gustaría revisar a nosotros antes, los antes de que ya nos diga ya la aprobación del proyecto. La aprobación del proyecto no es la más sí, sí, es diferente. Sí, cuando les aprueban, es que la captura de operaciones. Ya no procede, esto no procede. Pero finalmente, la captura de operaciones, quien dice, sí, adelante, ya todo lo hizo y luego nos llega nomás a nosotros. Ya nos dice, apruébalo. Apruébalo, entonces, y nosotros decimos, ¿por qué nos está dejando? No, pero si tiene mucha responsabilidad desde hace como 25 años con sus hombros, de haber recibido cosas pendejadas. Así es. Y nadie. Entonces, ¿qué les parece si están de acuerdo en que hagamos eso y que nos presente aquí a la comisión y nosotros damos un revisar? Exacto. Y también, igual cuando le llegan desarrollando los planos, lo que dicen es que nos informe a nosotros. Sí, antes. Es que se hace en ese momento. Antes, porque ellos ya vienen cuando ya tienen todo. Sí. Pues están de acuerdo para yo estar respaldado. Por favor. Bueno. Bien, gracias. Pues me voy al punto número 8. Octavo. Sí, otra solicitud para escriturar de parte del DRO, director responsable de obra y organización. Margarito, en favor de Margarito Paredes Navarro. Este es del desarrollo llamado Colinas del Roble, que se encuentra en el oriente de la ciudad de Tepatitlán. Y las superficies son 8.795 como área de sesión y 15.137 como área de vialidades. Está en el presidente del gobierno de Pared. Allá no, abajo. Está.
Colinas del Rosario, se va a para los del Rosario, los de Luz de la Tarde. No, pues como lo hablamos, también nos sentamos para después de la noche, después de los aviones. No, la receta de la función está en su caigo. Yo no sé, pero ya viste que no tiene que caigo. ¿No lo escuché? ¿Qué dijo? Ya casó. Lo sabía, nadie está chochando. ¿Están de acuerdo? Nunca se le puede decir que es una dama. Una dama no puede hacer comentarios. Que es su peso, y es su edad, y es su vida. Vas. Los que le van a preguntar. Muy bien, nos vamos. El siguiente punto, el 9, es un asunto relacionado con una gravatura de regularización de predios rústicos y urbanos. Este caso trae un error. Este predio está ubicado en la colonia Molino, en la calle Arroz número, en favor de José Luis Rodríguez de Puma. Y trae un error así de un centímetro. Dice una superficie de 233.44 metros cuadrados. Cuando nos llegó aquí a la Comur, pues nosotros autorizamos, sin embargo detectamos el error. Finalmente nos dimos cuenta, por eso no lo presenté en la reunión pasada, porque queríamos corregirlo. Ya lo revisamos y la Procuraduría de Desarrollo Urbano reconoce que el error fue de ellos. Yo lo consiste en el dice al anterior del expediente. Dice al interior del expediente hubo el levantamiento topográfico del predio urbano irregular denominado calle Arroz número en la colonia El Molino en el municipio con extensión superficie de 234.44 metros cuadrados. Es un metro, no es un centímetro. ¿244.? Es 234.44 y aparece como 233.44. Y en el punto siguiente dice, se cuenta al interior del expediente con tal fecha del 19 de mayo de 2016, signado por el licenciado Guillermo Navarro Navarro, secretario técnico en turno de la Comisión Municipal, mediante la cual se da a conocer el predio ubicado en la calle, en la colonia, dentro de tal municipio, con una superficie de 233.40 metros cuadrados promovidos por el ciudadano apoderado José Luis González Valdivia en representación de José Luis Rodríguez. Entonces, nos está diciendo que ellos tuvieron el error, que en realidad de la conclusión les llegó, de la jefatura de desarrollo, les llegó bien. Digo, de la jefatura de regularización, sí les llegó el dato de que eran 233.44 y ellos, en la Procuraduría de Desarrollo Urbano, nos están indicando que son 234.44. Entonces, que reconocen pues que la medida correcta es la que les mandó la jefatura. Okay. Perfecto. Y se va a modificar el acuerdo para adaptar eso. Entonces, nos dice que no se modifica el acuerdo, que nosotros tomemos la medida que nos pasa la organización para la sí, para que nosotros en el pleno del ayuntamiento lo reconozcamos con los 233.44, que es lo que maneja la jefatura de regularización, y que fue lo que nosotros firmamos en la comuna. La Procuraduría fue la que se tuvo. O sea, fue un error de datos porque ni siquiera ellos checaron la medida. O sea, equivocaron a la hora de emitiendo el dictamen que ellos le devuelven a la comuna. Si quedan, pues, está a favor de. Y me voy al punto número 10, una solicitud por parte del RANDA
o solicita que se autorice la creación del proyecto, realización de obra y su respectiva reprogramación de mano de obra de integrado de la calle San Primitivo, la colonia Popotes, en la cabecera municipal de Popotes, por un monto de 359.658, tomado de obras de infraestructura básica, partida 615. Y aquí nos dicen que son 5.300 metros cuadrados, con un costo del precio unitario de 58.50 pesos por metro. ¿Ya es otra vez 100% recurso de la ciudad? ¿En Popotes? La de Chara está muy bien, ¿no? Ciudad, siempre dice la ciudad. ¿La de la ciudad? ¿Y las que están así? ¿Están permisos? ¿Son muy prácticas? ¿La de la ciudad? ¿Son muy prácticas? No estoy claro en eso. No estoy claro, pero puedo pedir que me. Igual la cosa nada más sí verificar eso. Ahí, que nos analice. Y la otra de. ¿Siguen gastando su dinero? Pues esta es una cosa que yo no tengo. No, ya lo regresé una vez que me trajo. Pero no lo vas a pedir a lo que. Entonces voy a pedir que me anexe un plano de ubicación. Perfecto. Y este, el punto de barrio, o sea, lo voy a pasar por aquí. Nada más, en esta sala, si ve que hablamos con eso de que sobre el proceso de tramos, se pueden hacer aquí. Si no, 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 esta dirección. Y la gente se va a saber cómo les sale. No les importa, así es, involucra. Aparte de hacer un gran recurso, haces que la obra la estén vigilando los propios beneficiarios. Sí, el desarrollo es una contraloría social espontánea. Ay, pero eso es lo menos importante. Que no has entendido un poco más las cosas. Pues, pero. Pues, lo bueno que nosotros sí lo podemos decir, ustedes no. Sí, se hacía mucho mentir el resto de los recursos. Y esa era la idea de la. El ramo 33 es el heredero de lo que era el Consejo de Colaboración Municipal, ¿te acuerdas eso? Antes. ¿Cuánto llevamos de ejercicio de día ramo? En total llevamos ejercicio de mes. Como una cuenta de tarde. Voy a andar cojando los. ¡Ay, qué árboles tan verdes! Bueno, ¿algún punto vario? Ya. Sí, que cuando se va a empezar. Muy bien, ya lo vimos. Si alguien más tiene que tomarlo, se cae el secretario. Sí, muchas gracias. Ahorita tenemos que revisar nuestro próximo trabajo, muchachos. Estamos por terminado. Siendo las 14 horas. Podéis ir en paz. Gracias.